Muy buenos días, cuando son las 7 de la mañana de este 3 de octubre del 2017, pues queremos enviarles un 2 de octubre, perdón, 2 de octubre, me corrige aquí mi amigo y compañero de esta mesa, pues queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros televidentes, muchas gracias, gratitud, arrancamos una edición más de su programa Tamas TV y el saludo desde Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca. Pues recordarles que este programa se transmite completamente en vivo desde los estudios de Tamasvisión ubicados aquí en Morelos número 6 en el barrio del Carmen, legendario barrio del Carmen. Pues la agenda ha sido muy laboriosa, muy grande, muy amplia en estos últimos días. Pero qué bueno que está conmigo, compañero de esta mesa, don Efrén Méndez Aguilar, quien incluso me corrige en la fecha de que el 2 de octubre no se olvida, y vamos a hablar un poquito de esa fecha, que pues fue un parteaguas en la historia política de nuestro país. Pero antes que nada, pues saludar a mi amigo y compañero, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, don Efrén. Sí, buenos días, buenos días. Pues sí, estamos a 2 de octubre, fecha histórica. Y bueno, pues para empezar en la mañana, gracias a Dios por darnos esta chance de estar hoy aquí muy temprano, como cada lunes, miércoles y viernes. Pues en este programa que tiene ya años y gracias, gracias a Dios. Y por supuesto, gracias a la gente. No podemos jamás dejar de agradecerle a ese público que pues, nos ha dado vida 8 años, ¿no? Ya, para 8 años, nos ha dado vida al aceptarnos en la intimidad, digo yo, de sus hogares, ¿no? Y de desmañanarse o de ver el programa a través de las repeticiones, la verdad que no hay como agradecerles, no hay como pagarles esa distinción. Allá en Chapulhuacanito, en Tamán, aquí en la misma cabecera, en Gilitla, en Axtla, digo en Matlapa, perdón, pues nos han distinguido con su audiencia las mañanas. Entonces, muchas gracias, la verdad. Y la gente que también se encuentra afuera, pues también tenemos uno que otro, como dijera alguien, ¿no? Auditorio por allá, fuera del estado y fuera del país, que de repente se hacen presentes con sus comentarios, se comunican. Y quiere decir que están al pendiente de lo que pasa acá en la Huasteca Sur, en esta parte de la Huasteca Sur. Y bueno, pues gracias también a ellos y gracias a todos en general, la verdad, porque nos han permitido estar en el ánimo durante tanto tiempo. Y bueno, pues nuestro jefe y líder, profesor Jaime Hernández Vigian, todavía anda de echándose un descansito merecido, ¿verdad? Porque hace falta descansar, parece que no, pero y más a nuestra edad, ¿no? Que un descanso más a nuestra edad, que ya estamos muy ajetreados. Pero aquí estamos, gracias a Dios, gracias a la gente, y pues, como siempre, con la línea de que no hay línea. Efectivamente, don Efrén, fíjese que estos últimos días han sido muy tristes para su servidor, para muchas personas de Tamazunchale, por el fallecimiento de distinguidos personajes. Siempre estamos muy atentos a lo que ocurre en nuestra sociedad, los pueblos de la Huasteca, y en particular, pues nos ha tocado aquí en Tamazunchale acompañar, despedir a algunos amigos, personajes distinguidos, repito, pues del quehacer en diferentes ámbitos. El viernes nos tocó acompañar a don Vicente Martínez, un servicio
religioso que se le hizo aquí en la iglesia San Juan Bautista. Don Vicente Martínez es un personaje muy conocido porque fue líder de los electricistas, pero además una persona muy comprometida con las causas sociales, activista en el deporte, en la famosa Feria de la Naranja y tantos patronatos que luego se hacían cuando todavía el pueblo tenía la oportunidad de participar y no se oficializaba ya todo tipo de eventos, sino que había la oportunidad de trabajar para sacar recursos y hacer alguna obra. Pero pues don Vicente estuvo muy aplicado en ese sentido, tuvo el tacto y la sensibilidad para conducir un proyecto de familia muy importante. Por ahí su nietita, alumna en la Casa de la Cultura, y pues para él nuestras condolencias, para su familia, para todos sus deudos, parientes, amigos, que fueron muchos y lo acompañaron ahí en su despedida. Luego el sábado pues nos tocó acompañar a otro personaje de Tamochale también, al amigo Cupertino Vargas, Tino, conocido. Mucha gente a lo mejor de las nuevas generaciones no lo conocen, no lo ubican muy bien, pero Tino desde muy joven se inició en el trabajo al lado de su familia, don Cupertino Vargas, padre, y él, entre otros cargos de importancia que tuvo, pues fue director a nivel nacional de recursos materiales y de obras en el Instituto Mexicano del Café. Él vivía ahí en Jalapa, Veracruz, y ahí lo frecuentamos algunas veces, y posteriormente ya se vino a radicar aquí a Tamazunchale, donde estuvo todo el tiempo trabajando, y vamos a extrañar mucho su carácter propositivo y muy abierto en el sentido de su crítica y sobre todo conceptualización de lo que ocurre en nuestro municipio. Tino, pues le sobreviven su familia, el abrazo, las condolencias ahí para Toñito Vargas, para Nubia, para Pepe y para el ingeniero Guadalupe Vargas del Ángel. Y pues todos sus amigos, al Cooper y a Fabián. Fabián por ahí lo vimos muy consternado. Fuerte abrazo para todos ellos y que Dios les dé pronta resignación. Y pues ayer nos avisan las trágicas noticias del fallecimiento de nuestro amigo, compañero de medios, don Carlos Doté, que pues falleció después de una penosa, larga enfermedad. Él, el día de ayer nos enteramos de su sentido fallecimiento y pues se le está velando por ahí en un centro conocido y pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre. Yo tuve el gusto, la alegría de colaborar con él durante muchos años en el Imparcial, periódico que pues vamos a comentarlo más posteriormente, e incluso su trabajo a veces muy polémico en la redacción de sus escritos, pero que sin lugar a dudas fue un ejemplo del periodismo que se hace de otros escenarios, sobre todo de las izquierdas y de la gente comprometida con el pueblo, que está más allá de las dichosas payolas o de los embutes tradicionales. Y pues el aprecio está aquí manifiesto porque en esta escalinata para llegar a este estudio, ya hace muchos años pinté e hice un muralito con las imágenes de los mejores periodistas más representativos del país y de aquí de la región. Por ahí podemos ver a don Eligio Hernández, a don Félix Hernández, al famoso Chupil, al amigo ahí de don Beto Ávila, Amancio, ahí está don Reina, señor Roberto Reina, y pues no podía faltar Carlos Doté. Ahí aparece, como a él le gustaba, en la bohemia, con una guitarra echándose una composición de esas a las que pues lo acompañaba con mucho cuidado y mucha atención su otro amigo, Aníbal Vargas,
que siempre andaban guitarra en mano, estrenando algunos temas que ellos mismos componían. Y pues le damos también nuestras condolencias. Vamos a recordarlo siempre a Carlos como una persona alegre, comprometida con las causas sociales. El pésame a nuestro amigo, primo Doté, a Estela, a Beto, a la señora Tommy, a los hijos de Carlos que le sobreviven y, por supuesto, a todos los amigos, esa gran familia que pues tiene su asiento ahí en el aguacate. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre con Carlos. No tenemos información a qué horas va a ser el sepelio, pero pues estaremos en comunicación con pues el respetable público y nuestras condolencias y solidaridad con todas esas familias. Y como bien me señaló usted, don Efrén, este 2 de octubre pues es una fecha pues que no se debe olvidar. No se debe olvidar por muchas cosas, porque fue uno de esos momentos importantes en la vida política de nuestro país. Y pues para mí es la oportunidad de rayarle la madre a Díaz Ordaz. Yo, igual que todos los que sobrevivimos a esa matanza del 68, que fuimos parte, saludo a mi amigo Mago Castillo, a Reinaldo Pérez Aguado, que ellos sí estuvieron en ese evento, no como otros que ahora se suben al carro y dicen que ellos eran líderes y que eran, nunca los vimos ahí. Pero a nosotros nos tocó sobrevivir y siempre, hasta nuestros últimos días de la existencia, vamos a tener nuestro repudio contra el nefasto Díaz Ordaz y su comparsota de ese entonces, el Luis Echeverría Álvarez. En cuanto a, pues a Díaz Ordaz, hay anécdotas aquí que ayer me estaba platicando unos amigos que vinieron a visitarme del estado de Hidalgo y me decían que Díaz Ordaz tenía amigos de la infancia ahí en Jacal, y cuando arrancó su campaña, pues uno de esos amigos que se había perdido por acá en estas tierras de la serranía, lo vio a Díaz Ordaz y le gritó con el apodo que le decían: caballo, ¿qué andas haciendo por acá? Inmediatamente se le aventó una bola de matraqueros a quererlo linchar porque le había faltado a la alta investidura del candidato del pueblo, que era el miserable Díaz Ordaz. Pero pues afortunadamente Díaz Ordaz se asomó y dicen que relinchando y echando chispas con las cerraduras, fue a abrazar a su antiguo compañero y a decirle que se sumara a ese gran proyecto de nación que él iba a sacar adelante y que nosotros sabemos cuáles fueron los resultados. Pues dicho y hecho de esta tragedia existencial, don Efrén, pues pasamos a lo que nos compete y que pues estaban pendientes los comentarios, y uno de ellos en particular, pues lo que se dio ahí en Tampacán con el informe del presidente municipal Filemón, que pues como todos los informes estuvo pasado por agua, porque pues fuimos víctimas de esta tormenta tropical, la número 36, e incluso por ahí se informa que ya está el frente frío número 3. ¿Qué ocurrió por allá, don Efrén? ¿Qué noticias nos trae? ¿Cómo la paz está tranquila o hubo algunos incidentes que vale la pena comentar? Fue algo tranquilo, ¿verdad? Antes que nada, quiero mandar también mi más sentido pésame a la gente que... Sí, perdón. Antes que nada, enviarle el sentido pésame pues a la familia de don Vicente. Sí llegué a conocerlo yo aquí, siempre nos saludaba a Jaime y a mí cuando nos encontraba por ahí, cuando todavía estaba don Vicente bien, la salud, porque después se fue empeorando hasta ya no salir. Y bueno, pues, ni modo, ¿qué más puede pedir uno más que la resignación, verdad, para la familia? Porque pues esto es así, tarde que temprano nos vamos a ir. El caso del señor Vargas, no, como usted dice, no tuve yo el gusto de conocerlo. La familia, bueno, pues ya sabemos quiénes son. También, pues, ojalá y Dios les dé una pronta resignación y pues paz y tranquilidad. Hay que reflexionar bien esto, porque
Insisto, a lo mejor yo soy muy frío, muy, pero pues esto es así, ¿no? Es un desenlace que tendrá que llegar, tendrá que llegar. El caso de nuestro amigo Carlos Ote, pues sí, tuve la oportunidad de conocerlo más de cerca, incluso de dialogar con él, de hacer comentarios, hasta que, como bien dice usted, la enfermedad lo atacó de lleno y ya no salió. Y así estuvo, ahora sí que toreando esa enfermedad que tantos nos aqueja, ¿no? Millones de gente, la famosa diabetes, la azúcar famosa. Pues después de tanto lidiar con esa enfermedad, pues finalmente lo venció, ¿no? Como es normal, nos vence las esas son, ¿cómo le llaman? Enfermedades crónicas. Crónicas. Entonces, pues también una pésame a su familia, a nuestro amigo primo T, también conocido, a la señora Estela, a nuestro amigo Beto. Yo lo conocí a Beto ahí en el Ciber. Pues su familia y los comerciantes, ¿verdad? Son comerciantes. Entonces, pues también no queda más que resignarnos y seguir viviendo, porque pues ya nos tocará nuestro turno. Un día no sabemos cuál, solamente el gran Creador sabe cuándo nos toca a nosotros ir a rendirle cuentas, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Entonces, pues vaya nuestro pésame desde aquí, desde esta mesa, como amigos, como compañeros de trabajo, porque como bien dice, llegué a conocer también el Imparcial, cuando lo imprimían durante mucho tiempo, muchos años. Después, bueno, pues ya debido a su enfermedad, pues nada más lo escribían a través de digitalmente, ¿no? Entonces, pues desde aquí nos sumamos a la pena que embarga a esta familia y pues, como es, no sé a qué horas lo vayan a sepultar, pero si hay manera, pues ahí estaremos. Entonces, ya pasando pues a lo que sigue, porque los que nos quedamos seguimos aquí a echarle ganas, ¿no? Y hablando ya del trabajo aquí que nos ocupa. Tampacán tuvo su informe también, como otros, ¿verdad? Como Matlapa el viernes, también por la mañana, Tampacán por la noche, se puede decir. En Matlapa fue temprano, 9 de la mañana, casi a las 10, por eso de que, pues mientras llega la gente, se acomodan y eso. Y también con agua, con bastante agua. Yo recuerdo que llegó el presidente ahí en Matlapa y se vino un aguacerazo, y así estuvo. Después, ya por la tarde, pues nos dirigimos a Tampacán. Igual, el agua llegamos un poco sequito, pero después siguió. Y pensábamos que pues la gente no iba a salir de sus casas, de sus comunidades. Sin embargo, no en una cantidad enorme como siempre se esperan este tipo de eventos, pero sí llegó la gente, sí llegaron de las comunidades de la cabecera a escuchar el mensaje del presidente de Filmón, Hilario Flores, que sí, fue un mensaje porque el protocolo oficial lo realizaron en Cabildo. Hicieron su sesión de Cabildo, sesionaron, se declararon las legalidades que en este caso deben de ser oficiales, como el recinto, ¿verdad? Se entregó por parte del presidente los cuadernos del informe a los regidores, y posteriormente de ahí se trasladaron aquí a la unidad deportiva, donde ya estaba la gente debidamente acomodada, y habló de las obras
que se hicieron este año, del dinero que se ha gastado, del dinero que se recibió, del dinero que se gestionó por fuera para realizar otras obras que no se pueden hacer porque no están dentro del rubro del ramo. Entonces tienen que gestionar para poder ir a pavimentar y arreglar tramos carreteros y todo eso. Porque lo otro pues nada más es que es para agua, vivienda, drenaje, no sé, son cuatro rubros creo. Entonces el presidente les dio una amplia explicación de cómo fue. Y por supuesto en su mensaje resaltó el desarrollo, el avance que ha tenido Tampacán a últimas fechas, como es decir, pues ya tenemos la señal celular, tenemos un telecom, tenemos caminos pavimentados, y el apoyo social, aquí vamos a los invitados, ¿verdad? Como representante del gobernador, pues fue la licenciada Lucy Lastras, que es toda una figura en esto de la política desde los noventas, por ahí que fue representante de gobierno en Valles, bueno, en toda la Huasteca, pero sentada en Valles, ¿verdad? Y ahora es la directora estatal del Registro Civil. Además, por ahí vemos aquí al presidente de San Martín, Adelaido, a su hermano Rafael, que fue presidente, a nuestro gran amigo Toño Costa, que por ahí se dejó caer a Tampacán, y a la diputada que vemos ahí a un lado, Graciela Gaitán, del PRD, aquí diputada local, el cuerpo de regidores, por supuesto, la presidenta del DIF, que es la maestra Anaí Hernández Martínez, los funcionarios, tuvo el secretario ahí, y gente que ayudó a coordinar esto, los mismos funcionarios, los empleados, ayudaron aquí en la coordinación coordinación y organización de este evento, donde finalmente, después de que se veía que estaba solo, sin embargo fueron llegando, y el agua no se quitaba. Y digo, qué bueno, aquí vemos a la plantilla, la síndico, el secretario, la plantilla del presidente que lo acompañó en este evento. Ya era, se puede decir, era el mensaje, nada más. Y así estuvo, qué bueno por los presidentes que ya dieron sus informes. El sábado fue el de Gilitla. Ahí sí, la verdad, el agua también estuvo tremendo. Íbamos al expresidente de Nicasio Martiniano Dolores, aquí al director del COVACH, profesor Paz, Marván Paz, y mucha gente que de comunidad, principalmente autoridades, y los consejeros de desarrollo municipal. Pues que, como dijo el presidente, todo esto que hemos logrado es gracias al gobierno en general. No se echó él las porras, no, dijo, aquí hay que agradecerles a los regidores que han apoyado con sus autorizaciones de los recursos, ¿verdad? Para llegarlos al pueblo a través de obras. A los consejeros que también han elegido las obras, que también han dado su visto bueno, y por supuesto, dice, a las autoridades de las comunidades y ejidos, a las familias de ahí, que también han participado para hacer los acuerdos, y sin dejar de mencionar tampoco a todos los empleados, a todos los empleados que fueron parte también de este éxito que él considera, y que dijo, pues lo sigo invitando, nos falta un año, lo sigo invitando a que redoblemos esfuerzos, se han hecho muchas cosas, pero faltan todavía, cierto que faltan, pero dijo, por ganas no van a quedar. Agradeció al gobernador del estado
el apoyo que le ha dado en lo que ha solicitado. La última, y que va a ser una obra muy, esperemos que la termine, porque la verdad con esas cuestiones electorales, pues luego que se detienen los recursos y que los, sí, porque son 7 millones de pesos para cambiar toda la red de agua y drenaje, y por supuesto enseguida la pavimentación de las calles. Ojalá, la verdad, le deseamos éxito y suerte, que le alcance el tiempo para esta obra muy demasiado importante. A lo mejor no para él como presidente, para él porque es el gestor y quien la vaya, pero para los habitantes de la cabecera, para las familias donde de plano el agua no les llega porque pues las redes ya están inservibles. Entonces, ojalá y siga con éxito el año que le falta. Efectivamente, don Efrén, y había especial interés en saber qué estaba pasando en Tampacán, porque pues nosotros sabemos en qué condiciones recibió, sobre todo Filemón, el municipio, con los famosos quebrantos provocados por los laudos laborales, la cantidad de obras ya pagadas y liquidadas y obras inexistentes, o cuando menos pendientes en su ejecución y cosas por el estilo, que luego en lugar de seguir apuntalando un desarrollo pleno del municipio, se transforman en zancadillas para pues inmovilizar a la autoridad en turno. Qué bueno que Filemón ha estado por encima de todas estas circunstancias. Ya comentábamos el trabajo que está haciendo, muy razonado, muy objetivo, y nos da gusto saber que pues él lo hace público, ya nos había comentado, pero hace pública su decisión de pues de entrarle de lleno a una obra que luego no es de relumbrón, no aparece como para las grandes fotos, pero que es básico y fundamental para el desarrollo en materia de infraestructura de cualquier pueblo, y es el drenaje y el agua potable. Van a entrarle ya a esa obra, parece ser que hay toda la disposición. Esperemos que las contingencias y los desastres y recortes presupuestales no vayan a intervenir y alterar el orden de lo planificado, pero por lo pronto vemos que va para adelante, y creo que esa va a ser una de las mejores aciertos en materia de compromiso político real. Y pues vamos a Gilitla, don Efrén, donde pues también ocurrió lo mismo, la lluvia que estuvo merodeando por ahí, estuvo Armando Herrera, que fue el representante del gobernador, pero vamos a hablar de eso en unos momentos. Nos avisan por aquí, nos están haciendo unas señas, buenas señas, buenas, de que hay algunos comerciales, o no sé cómo le llaman a esas cosas, ¿no? Del gobierno del estado. A ver, Juan Jaime, ¿qué tenemos por ahí? Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech.
Estamos haciendo de la educación la llave de acceso a un mejor futuro para todos, con la rehabilitación, ampliación y equipamiento de más escuelas en las 4 zonas del estado. Yo estoy feliz, aunque haga sol o esté lloviendo, tenemos techo nuevo. A mí me gustó que el gobierno pintó toda la escuela y que puso un comedor caliente. Yo estoy contento porque pusieron computadoras y así podemos aprender más. Con el modelo de educación dual, preparamos a nuestros estudiantes en las aulas y al mismo tiempo en los centros laborales, ampliando así sus posibilidades de contratación. Es la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo que los estudiantes potosinos habíamos estado esperando. Agradezco al gobierno del estado la oportunidad de crecer como estudiante y futuro trabajador de grandes empresas. Con la apertura del Instituto de Profesionalización del Magisterio, las maestras y maestros potosinos demuestran su compromiso con la calidad educativa de las actuales y futuras generaciones. El instituto nos ofrece todo tipo de cursos para todas las funciones de los maestros, sobre todo para que esto se vea reflejado en nuestras aulas. Debo mencionar que es el primero en la República. Con escuelas al 100. Con maestros preparados. Con las nuevas oportunidades educativas. San Luis va y va bien. Va bien. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Continuamos con esta edición de Tamas TV. Don Efrén, pues siguiendo con el tema de los informes de gobierno, ocurrió que el sábado pues también correspondió al municipio de Gilitla, pueblo mágico de Gilitla, ahí al Pacheco rendir su informe de gobierno. Había mucho interés en conocer los pormenores de este informe, porque finalmente Gilitla sigue siendo uno de los polos y una de las vertientes más generosa en materia de desarrollo económico, sustentado en el aprovechamiento de los recursos naturales y las tradiciones ancestrales, es decir, el turismo como tal, un aspecto y un rubro que pues ha animado incluso hasta el gobernador del estado al declarar pues que es un verdadero polo de desarrollo turístico la Huasteca Sur, porque el hecho de que un municipio como el caso de Gilitla esté a la vanguardia en materia de difusión y desarrollo turístico, pues su impacto se siente en los demás municipios de la Huasteca, sobre todo en la llamada Huasteca Sur, pero pues también hasta en Ciudad Valles y en otras regiones que luego acusamos por diversas circunstancias que el turismo y la visita de ciudadanos pues no se contemple o no se refuerce con obras especiales. Y pues para seguir en ese renglón se anunció que el representante iba a ser el secretario de Cultura. No es una casualidad, turismo, cultura van de la mano en estos trabajos, y qué bueno que Armando Herrera pues estuvo ahí pendiente, muy puntual, acompañando al presidente municipal, que pues está haciendo un trabajo, entre otras cosas, muy importante, porque es el único municipio de FEN, me atrevo a decir, el único municipio que licita su obra pública. Aparece los pormenores, los requerimientos técnicos, los montos a aplicar, y lo hace de una forma abierta. No sé si los demás municipios, qué medios utilizan para la licitación de sus obras, creo que algunos ni siquiera hacen eso, pero pues ese es otro asunto. Gilitla es un ejemplo de atención y respeto a las formas
oficiales para el desarrollo de lo que se llama la obra pública que tanto interesa, y pues siempre va a ser un gusto estar ahí en el pueblo mágico de Gilitla, y más en esta temporada donde pues la naturaleza, el ambiente es excelente a pesar de las torrenciales lluvias y a pesar ya de los frentes fríos que se avecinan, pues inicia la temporada fuerte para Gilitla en materia de turismo, sobre todo los que vienen del extranjero, que luego pues se sienten sofocados por el calor agobiante de la Huasteca, y que en estas temporadas pues ya el clima empieza a ser un poco más tolerable, incluso con algunos oportunidades de disfrutar y de estar tranquilo uno en sus hogares y departiendo con la familia. Don Efrén, los informes presidenciales municipales ya para cerrar este bloque, pues Gilitla como pueblo mágico y su apuesta al turismo y a la preservación de sus recursos naturales. Pues sí, como siempre lo dice, pues cada presidente tiene su forma de dar a conocer, ¿no? Aquí sí hemos visto que Javier Pacheco, pues publica, he visto que publican, licita y vienen todos los pormenores de la obra. Entonces, no sé si todas, ¿verdad? Pero sí han aparecido algunas. Vi aquí, por ejemplo, que pues fue bien acompañado, ¿no? Estuvieron expresidentes priistas, Carranza, Federico, y creo que estuvo Gonzalo Guzmán, tuvo Carlos Llamazares, y del su partido del que pertenece Pacheco, pues vino el diputado, vio ahí todo Gama, al presidente de su partido en el estado, y al secretario general, como es Marcelino Rivera, y otras gentes, ¿no? Ahí del que digo, parece que no, pero cuenta mucho, se viste mucho el informe cuando acuden sus, sí, acuden, no, el, creo que fue el diputado también, ¿no? Cristian. Y lo digo porque hay lugares donde pues, no fueron. Cristian, diputado federal, y la diputada local, la maestra Irmina, no los vi en Matlapa, ¿verdad? Digo en Tampacán. Estuvo Rebeca, que es diputada por ese distrito. O sea, digo, es que si son actos oficiales, pues pueden estar ahí para ir a un evento cívico, ¿no?, del pueblo. Lo demás, bueno, pues el trabajo del presidente, pues ya se queda plasmado en su informe. Informa a la gente públicamente. Y aparte, bueno, pues como siempre se les hace llegar a los regidores para que ahora sí que le echen un vistazo y respalden el trabajo del presidente, o de plano digan, no es cierto esto, lo otro. Pero normalmente eso se tiene que cabildear antes para que los regidores sepan de qué está hablando el presidente, ¿no? Entonces aquí vemos a todos los, la gente que asistió, y qué bueno, dicen que también hubo mucha lluvia. Este recinto es grande, es muy muy amplio, Luis Donaldo Colosio, que pues para albergar a muchísima gente y hacer cualquier tipo de infraestructura dentro, ¿no?, para darle vista a todo esto. Pues felicidades a todos los alcaldes. Ya creo que ayer fueron los últimos. No, ayer no, el sí. No, el sábado. Parece que el sábado fue el de Aquismón, donde estuvo el gobernador del estado,
y toda la crema y nata. Creo que también estuvo en Valles, el gobernador, con el presidente ahí del Congreso, con Fernando Chávez. Y dice ahí una nota que así adicionalmente que el presidente de Valles hasta lloró cuando Dios... Pues es que ya se fueron 2 años y ya... se está acabando, se está apagando la vela. Pero bueno, lo está hecho, lo que es oficial, lo que es legal, lo que se tenía que hacer hasta moralmente, darle cuentas al público, a la gente, al pueblo, entregar las cuentas. Aquí vemos a nuestro amigo el ingeniero José Sánchez y a nuestro amigo Gurrola. Sí, Gurrola Grave, que es toda una institución en todo esto. Ya está ahí. Ahora, bueno, pues toca a la ciudadanía, a todos, ver y analizar y darle una checada a todo esto. ¿Por qué? Para lo que viene, el año que viene ya se tendrán que llegarán los presupuestos, se verá cuáles son las obras más prioritarias en las comunidades, en las localidades, en la cabecera. Entonces, y todo eso ya se tendrá que ir preparando para en cuanto llegue el famoso ramo, que se me hace que debe de llegar antes, porque siempre les llega febrero, marzo casi, y ya se va a terminar en junio, por así, porque son las elecciones. Si así en este año se fueron hasta mayo las obras, empezaron hasta mayo. Entonces, y eso porque el recurso y las licitaciones y todo lo que se tiene que hacer para aterrizar ese dinero. Esperemos que pues, no batallen los alcaldes, que no tengan que regresar dinero, porque luego de repente tienen que regresar lana que no se gastaron. Y que la gente también se aboque a pedir las obras que son más necesarias y más beneficiosas, ¿no? Y no obras de relumbrón, que finalmente, pues, a lo mejor son buenas, pero hay momentos en que se necesita una cosa antes que otra, ¿verdad? Entonces, ahí está, y bueno, pues, los informes. Qué bueno que hace mención de esto, don Efrén, porque pues empiezan ya los calentamientos para lo que serán, sin lugar a dudas, los procesos electorales que se avecinan. Pero usted señala un aspecto muy importante que debe considerar la ciudadanía, que ya no se crean en esas propuestas de varita mágica que llegan a ofertar y dicen, tenemos la experiencia, tenemos todos los proyectos ejecutivos para avanzarle un año a las obras, para no estar haciendo y aprendiendo y viendo. Ya nosotros ya sabemos a lo que vamos, ya llevamos aquí nuestros documentos, todo bien planchado, bien preparado, ya nada más que le pongan el visto bueno, porque sabemos que no es así. Y prueba de eso es que muchas de las obras apenas arrancan o apenas van a estar en proceso y difícilmente se van a concluir, porque van a tener que llegar a la prórroga después de diciembre, que es la fecha límite. Y consecuentemente se vienen encima los demás asuntos que tienen que ver con los procesos electorales. Vamos a ver cómo se manejan, cómo cierran los ayuntamientos de gobierno municipal, en gobierno municipal sobre todo, pero pues finalmente es parte de la tradición y el modus operandi de la gente que está muy metida en las cuestiones políticas. Y en ese sentido, pues vemos ya varios líderes, ya medios nerviosos, ya medios queriendo desempolvarse y empezar a trabajar. Uno de ellos que tuve oportunidad de saludarlo, pues es al nuevo dirigente de la CNC aquí en Tamazunchale, Aurelio, que pues está trabajando, trae la bandera del transporte rural, que pues es un nudo gordiano ahí, no se sabe ni cómo ni cuándo, lo que sí sabemos es que están saturando desde bases toda la cabecera municipal de Tamazunchale y pues nadie hace nada, al contrario, van ampliando los espacios y posesionándose del centro histórico que pues de esta congestionada y compleja ciudad de Tamazunchale.
Y el otro que levantó ya la mano y se puso también, se dio cuenta de que están sucediendo cosas raras, pues es San Andrés Barrera de Antorcha Campesina, que también está indignado porque descubrió que Prospera y los programas asistenciales se están ocupando con fines políticos, no para lo que dice ahí con letras chiquitas, que no se debe utilizar para eso, y creo que está muy enojado por la imposición de las vocales de Prospera, que están que ya van palomeadas y que llegan y le dicen, este señor ahora les va a dirigir, y caso concreto, pues aquí en Soyotla, donde ha crecido Antorcha Campesina, ha crecido porque pues es la única institución que ha llevado una oferta política, y con la apertura de nuevas colonias y barrios, pues ahí la gente se engancha con ellos y a entrarle, y luego pues los bultos de maíz y no sé qué tantas cosas lleva, pero pues el calentamiento de los líderes, de los liderazgos políticos, don Efrén, ¿cómo ve? ¿Es oportuna o tendremos que cambiar ya esas estrategias para hacer política? No, pues esto nunca va a cambiar, porque y más cuando los tiempos son más cortos, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, cuando va a haber una elección presidencial, se adelantan los tiempos, porque la elección presidencial debe tener más tiempo, como es todo el país, para andar primero en pre y luego en campaña. Pero antes de esas cosas, pues sucede lo que tiene que suceder. Todos los que se calientan, ¿verdad? Todos los que ya le entran al juego, porque tienen que ir penetrando en la aceptación de la gente, de los que dan las bendiciones a nivel estatal, a nivel nacional. Entonces, sí, entonces tienen que salir. No es todavía, pues, legalmente, oficialmente, ¿verdad? Pero bueno, pues van asisten a las fiestas, a los cumpleaños, van a visitar a los amigos. Entonces sí se acuerdan de todos los amigos, ¿verdad? Porque después cuando los va uno a buscar, jamás los encuentras, o que dicen que están muy ocupados, o que tienen reuniones muy confidenciales. Y eso se da en todos. No, no vamos a hablar de decir partidos ni nombres. Es todos, es una enfermedad que les da a todos en estos tiempos ahorita, y después a los que logran llegar se enferman aún más todavía de poder. Por ahí circula un show en las redes, muy, muy atinado, muy acertado, donde habla de cómo se dan las cosas, como usted dice, que ya empiezan a salir y a promoverse, ir a ver a fulano, ir a ver acá, a todos. Y cuando llegan, se acabó la magia, se acabó. Ya nomás andan en sus carrazos y quiere uno acercarse, no, pues ya no alcanza uno a estirarse ahí, a verlos, a ver qué. Qué triste es la realidad, ¿verdad? Pero lo más raro es que la gente no entiende y encumbran a cada espécimen que bárbaros. Pero así es esto, y la verdad, yo a mi edad que tengo y tantos años en esto, no cambia, la gente se emociona y se sigue. Y ahora sí, sí, defendiendo a sus gallos, defendiendo sus partidos, sus colores, defendiendo un proyecto, ¿verdad? Así es esto. Yo creo que pues es la efervescencia que se da cada 3-6 años, pues, para salir de la monotonía y pues para agenciarse unas despensas, unas playeras, unas cachuchas, unas cubetitas, y todo eso es la fiesta del pueblo. Todos quieren estar ahí. Entonces, no sé, la verdad, no acabo de entender, ahora sí, después de las madrizas que les dan,
cuando son gobernantes, les quedan ganas para a lo que se avecina andar otra vez ahí. Pero esto sí es, y bueno, pues ya veremos qué comportamiento traen los nuevos, los que pudieran llegar, porque desde ahorita ya algunos ya están más o menos posesionados. Y bueno, pues si ellos andan en eso, pues les cuesta, y les cuesta su imagen, su figura y todo. Y al que le guste, pues de lado y lado, de los que quieren y de los que van a apoyar, ¿verdad? Al que le gusta esto va a entrar y va a andar y va a seguir, ¿cómo dicen? El nada más la procesión. Y así se van a dar las cosas. No sé si usted ya tenga algunos candidatos que va a apoyar. Después de la reseña que usted hizo en su revista en Huasteca, pues levantó ámpulas, pisó callos cuando sacó a los 6 más fuertes candidatos aquí en Tamazunchale. Algunos me decían, pero falta fulano de tal, falta este y falta este. Puta. Es que son más de la docena de gente que está suspirando, porque ya le dio el modo, saben que pues es, abren la llave y ahí está, ¿no? Y aparte, pues como esto ya se convirtió en una franquicia, en una búsqueda nada más de acomodar equipos y más, pues es parte de lo que está ocurriendo, pero pues a eso no podemos escapar. Y pues se nos está acabando el tiempo, don Efrén. Yo quisiera enviar el saludo a la gente del Pozo Encantado. Nos dicen que subió de forma muy alarmante el río Moctezuma, casi llegó a tapar hasta ahí el Pozo Encantado, pero finalmente ya, ahorita ya se estabilizó. El saludo allá a doña Lucía, que está muy pendiente de este programa, nos hace sus comentarios, don Ramiro, allá a Carlos Ángeles, sobre todo el tiempo nos está viendo y nos dice, sin mayores preámbulos, quiero que me platiques esto, a toda esa gente del Pozo Encantado, un saludo, y pues también la felicitación anticipada a los amigos del Cebetis, que pues van a estar de fiesta, de manteles largos, su 34 aniversario de la fundación. Saludo a su director, a Mauricio, está haciendo un excelente trabajo, y por ahí vamos a estar pendiente de esos trabajos que se están realizando y que está preparando con mucho cuidado esta institución, el Cebetis 187, que siempre nos ha dado muchas satisfacciones aquí a Tamazunchale y a toda la región. ¿Con qué nos despedimos, don Efrén? No, pues igual la felicitación a la gente que está ahí siempre, ¿no? Y la felicitación a los del Cebetis, porque se dice fácil, 34 años y pues creciendo, porque ha crecido en todos los ámbitos, desde alumnos, en aulas, en todo. Entonces, pues felicitaciones al director, a toda esa plantilla de maestros, de docentes que pues han estado ahí para darle fuerza a esta escuela de renombre aquí en Tamazunchale, donde todos los chamacos quieren estar, ¿verdad? Desafortunadamente pues no se puede, porque pues hay un cupo, hay una suma de alumnos que no da para más. Entonces ojalá y lo hicieran más grande, ¿verdad? Pero también pues la capacidad de atención se tiene que ir midiendo. Entonces, pues, espero que el próximo programa, el miércoles, ya esté nuestro líder vitalicio, no director vitalicio, el profesor Jaime Hernández Vigiano. Yo creo que va a hablar italiano cuando llegue. Vamos a tener que preparar. No, ya los... y va, por supuesto, va a llegar cargada de regalos, eso no me cabe la menor duda. Entonces, pues yo me despido, antes de dejarle aquí el lugar a nuestro compañero Tavo, compañero y amigo, me despido, gracias por su preferencia, y pues aquí vamos a seguir con la línea de que no hay línea. Sí, efectivamente, nosotros nos despedimos, le deseamos todo tipo de parabienes a nuestro director, a la señora Anita, aquí los estamos esperando, y pues a usted le pedimos que se cuide mucho,
estos días, si no hay otra cosa que hacer, hay que estar mejor en casa con la familia, ahí que tenga todo tipo de éxito sus labores, y pues de esta manera arrancamos en Tamas TV la primera semana del mes de octubre. Felicidades para todos.